Por lo pronto, vamos a iniciar con un breve resumen de noticias y en un momento también haremos un enlace con José Núñez, es líder de la sección 201 del sindicato minero. También nos estará acompañando en una breve entrevista esta mañana y después iniciaremos con la mesa con los periodistas. Así es que, bueno, hay mucha información. Iniciaremos con una parte en lo que se incorpora el periodista y luego ya a las 11 de la mañana seguiremos con la otra parte después de nuestra mesa con los periodistas. Bueno, un dato que queremos, una nota que queremos compartir desde el día de ayer y que no lo hicimos, fue algo que está ocurriendo en la Universidad Autónoma Metropolitana, un asesinato realmente que nos parece muy grave, que se tendrá que esclarecer, de Álvaro Arbizu Aguñica. Ya lo están viendo ustedes en pantalla, defensor del agua y la agroecología. Él murió el 19 de junio de 2023, fue asesinado y bueno, ahí ustedes verán en la pantalla con saña al defender el Centli de la UAM en una agresión en Tlalmanalco, Estado de México. Bueno, hay una situación grave que se está viviendo. Ellos han estado impulsando este Centro para la Sustentabilidad, ha estado impulsando desde hace ya un tiempo esta propuesta de ley alternativa del agua. Y bueno, hay una cuestión que nos parece grave en este sentido. Sabemos que hubo elecciones en el Estado de México hace unos días y no sabemos si esto es un mensaje a los defensores y defensoras del agua relacionados con la Universidad Autónoma Metropolitana o qué es lo que ha ocurrido en este espacio en el Centli. Las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes y el día de mañana, 22 de junio, se va a llevar a cabo una conferencia de prensa por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya se ha dado inicio a una investigación, pero bueno, nos parece muy, muy importante aquí comentarlo con ustedes. Hemos hecho ya contacto con las autoridades y bueno, el día de mañana, y decimos y lo repetimos, estaremos muy atentos de esta conferencia de prensa que se dará para dar informes de lo que ha ocurrido en el Centro para la Sustentabilidad Incali Huizcolicuhuapa, que es un proyecto, hay que decirlo, promovido por la UAM en Sierra Nevada y bueno, y por otras instituciones y organismos que también están acompañando este proceso ya también desde hace varios años. Entonces, bueno, con eso queríamos iniciar. Desde ayer lo íbamos a comentar, pero ya no nos dio tiempo de comentarlo y nos parece muy, muy importante no dejarlo pasar, porque bueno, es un acto que ya nos tendrán que decir las autoridades, pues es un acto terrible el que pasó, el asesinato de este compañero, y bueno, no sabemos por qué, cuál es el mensaje. Hay diversas interpretaciones en torno, pero decimos en torno a la defensa del agua. Y bueno, pues ya estaremos viendo lo que las autoridades nos comentan el día de mañana y también, por supuesto, lo que nos comentará la Fiscalía sobre esta investigación que ya se está haciendo, qué es lo que ha ocurrido en este centro de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con eso iniciamos y vamos con otra noticia que también nos parece, tenemos varias imágenes que el día de ayer nos sorprendió muchísimo, muchísimo. Sabemos, hemos estado escuchando y también vemos y le damos seguimiento a este pues submarino que está perdido, ¿no? Que estaba en busca de los tesoros del Titanic y vemos que hay 5 personas desaparecidas y nos parece muy, muy importante que todavía no se les encuentra, pero poco se dice en el mundo de lo que está ocurriendo en otras partes, en otras latitudes, o poco se le pone atención. Por ejemplo, lo que ha ocurrido el día de ayer en Honduras, en una cárcel de mujeres, la muerte de 41 de ellas, que nos parece también, ahí vemos ya las imágenes. Un motín en una cárcel de mujeres de Honduras deja al menos 41 reclusas muertas. Esto nos parece también muy importante no dejarlo de mencionar. Y voy a dar lectura de algunos de la información que se ha compartido por la agencia AP. Un motín en el interior de la principal cárcel de mujeres de Honduras ocurrió el martes, la muerte de al menos 41 reclusas, la mayoría quemadas. La presidenta culpó del suceso a las pandillas que siembran violencia en el país y suelen tener el control de las prisiones. Esa es parte de la información
que está ocurriendo en Honduras. Nos parece muy, muy grave e insistimos, no es que estemos minimizando lo que está ocurriendo en torno a esta desaparición de este submarino del Titán, ¿no? Que en busca del Titanic, pero también nos parece muy importante que hay otras noticias que no se les da visibilidad, como esta muerte de 41 reclusas en Honduras, y que hay que traerlas a este noticiario porque nos parece muy, muy importante. Y bueno, ya tenemos la entrevista con don José Núñez. Le damos la más cordial bienvenida. Nos va a acompañar vía telefónica. Ya me está informando Leonardo que ya está. Muchísimas gracias. No sé si... Sí, bueno, ya entonces en lo que se incorpora, ustedes me avisan, Leonardo y Asael, en lo que se incorpora ya don José Núñez, podemos seguir con el resumen de noticias. Y en otra noticia que también, perdón, sí, nos dicen que un momentito. En otras noticias, además de estos terribles acontecimientos que les decimos, bueno, en la UAM hoy iniciamos con muy malas noticias del asesinato de este defensor del agua y del medio ambiente, y con estas muertes que ha habido en la cárcel, en una cárcel de mujeres en Honduras. Y hay otras noticias que también nos parecen muy, muy importantes seguir compartiendo con ustedes, y es esto que está ocurriendo también en Argentina, en San Salvador de Jujuy, también una situación que nos parece muy, muy grave, que el día de ayer vimos ya diversos enfrentamientos en Jujuy. Y bueno, hay dos artículos que se están proponiendo modificar y esto pues dicen, señalan, y tenemos también un video que vamos a compartir con ustedes. Ya me dirás, Leonardo, si lo podemos compartir en este momento, pero un video que muestra y que expone y que sintetiza parte de la reforma que se está proponiendo realizar en Jujuy. A decir de los pobladores y de los manifestantes que vimos que ayer se movieron muy intensamente en este territorio en Argentina, pues estas dos modificaciones legales permitirían pues un despojo de tierras, de sus tierras ancestrales, y también permitirían que las empresas mineras que están en busca de litio en Argentina pues puedan tener acceso libre a la explotación de este mineral, y que sabemos que es fundamental en la transición energética, y que bueno, hay una seria preocupación por parte de estos pueblos que habitan Jujuy en esta posibilidad de ser despojados por esta ambición de estas empresas mineras. Pero bueno, ya está con nosotros, creo que eso es lo que me está avisando. Perfecto, entonces vamos a ver el video de Argentina, como nos comenta Leonardo, y ya nos dirán en qué momento se incorpora el minero José Núñez. Adelante, Leonardo. Buen mediodía a todos. Hoy, en el Día de la Bandera, en el 2023, acá en San Salvador de Jujuy, se ha cometido un delito y queremos que todo el mundo lo sepa. Estamos acá, todas las comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todo nuestro territorio, a toda nuestra gente. Y nosotros no se lo vamos a permitir, hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jaya el hermano! Asamblea del Tercer Malón de la Paz, todos los gauchos y todas las personas que se encuentran aquí en el corte de Purmamarca, nos solidarizamos con nuestros hermanos docentes, con el CEOM, con todas las personas de todos los gremios,
que están ahora en este mismo momento siendo reprimidos brutalmente en San Salvador de Jujuy. Los apoyamos y esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir. No vamos a permitir que el señor Gerardo Morales se salga con la suya. No nos va a robar la vida. No le vamos a permitir que saquee nuestras tierras y nuestra agua. Buen mediodía a todos. Hoy en el día. Pues bueno, ya estamos viendo lo que está ocurriendo en Jujuy. Y pues decíamos hace ratito del asesinato de este ambientalista ligado pues al CENTLI de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues en la defensa del agua, y vemos que también en Argentina pues el agua está implicada en esta explotación minera que se va a hacer muy, muy intensa y que podrían estar amenazados los territorios en torno a la explotación del litio. Sabemos perfectamente que es un mineral que es estratégico en esta transición energética, y bueno, son varios territorios en América Latina, por eso decimos que tanto esta transición energética pues realmente es la salvación, o para quién, del mundo en términos de las emisiones de CO2. Decimos esto y nos planteamos este cuestionamiento porque finalmente de algunos territorios y en particular de América Latina se tendrá que extraer de manera intensa aún más cada día y hacia los años siguientes este elemento estratégico, el litio. Y bueno, y son varios territorios de nuestra América del Sur, en particular estamos viendo aquí el caso de Argentina, que con estas modificaciones constitucionales podrían ser afectados de una manera pues muy, muy fuerte, y podrían ser saqueados los territorios aún más de lo que ya han sido. Entonces, eso también nos parece muy, muy importante. Pues, Violeta, hay información de crecimiento anual por parte de la Secretaría de Hacienda. Sí, Ernesto, pues ya después de que dimos estas noticias en la mañana, las has de haber escuchado de lo de Jujuy y todo esto, que pues es lamentable. Pues hay una buena noticia aquí en el país de la inversión fija bruta en México, que registró un incremento de 9.1% anual, y eso nos parece importantísimo en el sentido de que es un indicador importante en términos económicos para la nación, muy, muy importante, ¿no? De esto depende también mucho el crecimiento futuro. No es inversión en cartera, sino es inversión fija bruta, que esto también va directamente pues al crecimiento económico, y que puede generar empleos hacia futuro, y bueno, puede haber pues más salarios en la población. Y bueno, estamos viendo también que hay diversas correcciones de varios organismos internacionales en términos de lo que es el pronóstico del crecimiento de este año, Ernesto, 2023, y eso nos ha llamado mucho la atención porque justo se liga también con estos indicadores del incremento de la inversión fija bruta en nuestro país. Así es, Violeta, pues son noticias importantes y relevantes. Sigue sorprendiendo el manejo en materia económica que está presentando la administración del presidente López Obrador a un año de terminar, a un año y 2-3 meses de terminar su gestión. En otras noticias también, y algo comentabas en la mesa, Violeta, en una de las preguntas que le hacías a Temoris, y es la oposición, y hay una encuesta también que está haciendo el diario Reforma, y que tenemos ahí la imagen, en donde piden a oposición elecciones primarias, y es frente a un planteamiento de pensando en la forma en que la alianza de oposición elegirá a su candidato presidencial. ¿Qué prefiere? Elecciones primarias, 58%, encuestas, 35%, no sabe, un 7%. Y encuesta nacional telefónica a 500 adultos simpatizantes de partidos de oposición e independientes. Llama la atención, si me mantienes esa imagen ahí, Leonardo, porque fíjese cómo es la redacción, porque claro que uno se queda pensando cuando dice encuesta nacional telefónica a 500 adultos simpatizantes de partidos de oposición e independientes. O sea, el Grupo Reforma tiene un listado de 500 adultos
que son simpatizantes de oposición o que son independientes? O sea, ¿cómo es eso? Porque no es que no crea que son esas encuestas que primero le preguntan, ¿usted por qué partido simpatiza? ¿Y usted es de oposición? No. No, va dirigida la encuesta específicamente a simpatizantes de partidos de oposición. ¿Y quién les pasó la lista? ¿El PAN? ¿El PRI? ¿Cómo funcionó ese tipo de encuesta? Pues llama muchísimo la atención, Violeta. Sí, Ernesto, es cierto en esta parte que hemos hablado de cómo se define metodológicamente pues las encuestas, pues aquí nos llama la atención este dato que tú resaltas. Y bueno, Ernesto, el día lunes estaremos viendo, el 26 de junio, estaremos viendo parte de la definición de esta metodología que van a hacer, ¿no? Si va a ser una, bueno, parece que todo está indicando a partir de esta información que van a ser estas elecciones primarias, pero bueno, habrá que ver cuál será la metodología también que estarán planteando y cuáles serán los candidatos, que eso es lo más importante, Ernesto, que a mí me parece. Y también llama la atención en este resultado de no irse por las encuestas, Ernesto, ¿no? Mientras el partido Morena pues ha estado en su historia eligiendo pues los candidatos a partir de las encuestas, y aquí llama la atención que ellos digan pues el 35% decir que no quiere las encuestas, Ernesto, eso también llama mucho la atención. Pero bueno, ya el 26, el día lunes, tendremos más información y bueno, veremos en los próximos días, en estos días que quedan hábiles, pues qué es lo que siguen comentando sobre este método para elegir a los candidatos, e insisto, cuáles serán los candidatos. Si te parece, continuamos ya para cerrar, que ya nos estamos colgando unos minutos. Ya son las 12:06, nos van a colgar aquí, pero bueno, hay algunos temas que queremos abordar con ustedes. Por ejemplo, adelante. No dejar de mencionar lo de Perú, Ernesto, que también hay que quitar el foco de lo que está pasando ahí con Pedro Castillo. Y el día de ayer nos enteramos, ¿no?, que la Suprema Corte de Perú ordenó encarcelar a la ex primera ministra de Pedro Castillo. Ernesto, eso nos parece también importante. Ella es Betsy Chávez. Y bueno, fue parte importante del gobierno de Pedro Castillo y bueno, pues ahora tiene una orden para ser encarcelada. Es increíble el autoritarismo con el que se mueven allí las corrientes empresariales de la derecha. Y aquí otra vez, y a lo mejor dice usted decir, es que ya chole con ahí el rompimiento o el momentum con los minerales. Pero créanos que la minería está jugando también un papel muy importante. Los intereses sobre los recursos minerales en Perú están jugando un papel muy, muy importante. Ya le hemos colocado algunas piezas, le estaremos colocando más. Por lo pronto, solamente eso comentaremos y pasaremos también ya al resumen informativo del proceso electoral, acá de las campañas, Violeta, que traen las y los candidatos. Y, pues bueno, está Marcelo Ebrard, que estuvo ahora en Ecatepec, y pues ahí algunos chavos le dieron unas palabras, él respondió con otras que tiene que ver con qué sigue en lo que toca la 4T. Vamos a escuchar. Muchas gracias, canciller. Ex canciller, por jugársela con la juventud. Nosotros confiamos plenamente en usted. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro amigo Tío López Obrador. ¡Un fuerte aplauso! Apenas ayer iniciamos un recorrido por todo el país. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer la Cuarta Transformación? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque no se puede terminar todo tan rápido. Se nos hace fácil, pero fíjense, ¿cuántos años, acuérdense, cuántos años vivieron ustedes o han vivido ustedes, los jóvenes, los alumnos, esperando un gobierno que no se robe el dinero del pueblo? Como dicen. Bueno, una de las cosas que llama la atención y también se dejó fotografiar, tenemos por ahí una imagen, pues es que Marcelo Ebrard pareciera que no entendió la lección
cuando el hijo del presidente López Obrador le dijo no gracias a la propuesta de trabajar para él siendo secretario de una nueva secretaría que estaría creando Marcelo Ebrard, la secretaría de la 4T. Y bueno, pues además ahora se hace acompañar por Pío López Obrador. Así que, bueno, no sé qué mensaje quiera estar mandando ahí Marcelo Ebrard, si considera que con eso la gente lo va a sentir más cercano al presidente López Obrador. Lo único que le puedo decir desde mi punto de vista es que, pues, mientras más aparezca con Pío López Obrador, pues está mostrando más una distancia hacia el presidente López Obrador que un acercamiento. Así que, y más luego después de la respuesta del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, sorprende que Marcelo Ebrard está queriendo utilizar en exceso la imagen, el nombre del presidente López Obrador. Creo que tendría que empezar a presentarse por él mismo y dejar de estar colgándose del presidente. No creo que por ahí vaya a tener buenos dividendos. Adelante, Violeta. Sí, era lo que platicábamos en la mesa, ¿no? Que insiste en primero en esto de la Secretaría de la Cuarta Transformación, en la respuesta del hijo de López Obrador, pero también ayer volvió a decir que lo va a invitar si ganara a la nuevamente, que a lo mejor ya él decidiría en función de que ya habrían pasado las pre-campañas y que probablemente sí aceptaría. Entonces insiste, y como tú dices también ahora con el hermano de López Obrador, que no es nuevo, que ya lo habíamos visto también en semanas anteriores. Pero bueno, sigamos porque ya es tarde. En este encuentro también, en esto de la gira de Claudia Sheinbaum, tenemos un video para compartirlo con la audiencia y ver cuál fue el trabajo que ella realizó el día de ayer. Estamos viviendo un momento muy especial en la historia de México, y que es momento de decidir quién va a representar a nuestro partido de forma democrática, para definir a la próxima coordinadora de la defensa de la transformación. Siempre hemos luchado por la justicia social, y estos cerca de 70 días vamos a caminar todo el país, y vamos a caminar todo el país para hablar de la cuarta transformación, para hablar de la democracia. El pueblo de México quiere que haya continuidad de la cuarta transformación. ¡Que viva Hidalgo! ¡Que viva Pachuca! ¡Que viva México! ¡Y que vivan las mujeres! Pues ya vemos que se queda sin voz, que Claudia se queda sin voz. Hay algo que hay que recomendarle, a lo mejor un tecito de jengibre, algo hay que hacer para que no, porque apenas va iniciando la gira y ya se está quedando sin voz. Tú tienes buenas recetas, Violeta, tendrás que mandarle una ahí a Claudia Sheinbaum. Y esto apenas empieza, Violeta, son 2 meses. Va un proceso largo, a ver cómo les va. Porque sí, créanme que sí, son procesos, candidaturas también, o pre-candidaturas que desgastan mucho. Pues vamos a ver cómo les va. Por lo pronto, ahí está Claudia Sheinbaum. Y Adán Augusto estuvo en Zacatecas. Y esto fue lo que dijo ahí frente a la gente que se acercó a acompañarlo en ese meeting que tuvo. Es el segundo día de esta etapa de consolidación de la cuarta transformación. Rendir un homenaje y mandarle un mensaje a nuestros hermanos zacatecanos migrantes, los que construyen dos países. Quita lo mejor, porfa. Ok, bueno, parece ser que hubo una falla técnica ahí. Creo que Cristian ahora fue el que se cayó, y raro porque a Cristian nunca le falla, pero pues ahora le falló.
Bueno, regresando con ustedes, pues también Ricardo, perdón, Adán Augusto, que estuvo en Zacatecas, pues ahí hablándole a la gente, presentándoles, pues todos los candidatos y candidatas, todos hablando del presidente López Obrador, de los logros que ha tenido el presidente, de los programas y de lo que ellos pues están dispuestos a hacer, de seguir, darle continuidad al trabajo del presidente López Obrador. Y también, como bien comentaste ayer, Violeta, ahí también tenemos un video sobre estas declaraciones que hizo pues sobre el poderoso rector, ex rector de la UDG, allí en Guadalajara, Raúl Padilla, y llamó la atención este declaraciones que hace de este personaje, de este oscuro personaje de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Raúl Padilla, un personaje además muy temido. Vamos a ver qué fue lo que dijo precisamente Adán Augusto y regresamos. No tuve el privilegio de conocerlo personalmente. Conversamos vía telefónica en una o en dos ocasiones con don Raúl Padilla, pero aquí yo aprovecho para rendirle también un homenaje. De diferencias políticas o ideológicas, primero hay que reconocer que esta universidad pujante, moderna, cercana a la gente, pues se debe a su trabajo. Esa es la obra de Raúl Padilla. Yo tuve el privilegio de ser diputado federal y gracias a él y a las reuniones que sosteníamos, yo pude adentrarme en la historia de la universidad y pude saber en aquella época quién era y qué hacía Raúl Padilla. Pues la clase política haciendo política. Qué barbaridad. Pues en fin, pues ese fue Adán Augusto, Violeta. Pues sí, todo un personaje. Nos llamó la atención que iniciara también con este homenaje a Raúl Padilla, todo un personaje con luces y sombras, como lo vimos aquí también hace unos meses cuando, bueno, fue esta tragedia que se vivió allá en Guadalajara, Ernesto, pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Vamos a seguir con este video también que les hemos preparado sobre la campaña, sobre la candidatura de candidatura de Ricardo Monreal. Vamos a verlo. Tengo 26 años caminando al lado del presidente López Obrador y por eso hoy vengo con la frente en alto a decirles que el partido Morena me ha honrado al nombrarme delegado de la defensa de la transformación. Sé de dónde vengo, me siento muy orgulloso de ser hijo de campesino, porque nunca voy a fallar. La sangre no traiciona. Los de abajo nos cuidamos para poder ayudar a los nuestros a subir y a emparejar la sociedad. Eso es lo que quiero, que haya más igualdad. De todo corazón se los agradezco. Y vamos a jalar parejo. Vamos hacia adelante. Gracias por venir de todo corazón. Mi agradecimiento. Mi esposa y yo los saludamos y los saludamos con la fe. Pues bueno, ese es Ricardo Monreal haciendo su campaña. Así que están todos los candidatos tendidos como bandidos, como dice por ahí la frase. Y también Gerardo Fernández Noroña, que también pues en Oaxaca, terminando en Tuxtepec, Oaxaca, su gira por Oaxaca, se estará pasando a otra entidad federativa. Y esto fue lo que le dijo a la gente ahí en un meeting que tuvo en Tuxtepec. A ver, voy a hacer una consulta en frío, aunque aquí hace un chingo de calor, qué frío va a hacer. No se vale orientar el voto. Tienen que votar calladitos. Levanten la mano los que estén de acuerdo
que sea el compañero presidente López Obrador quien decida quién sea su sucesor. Dije que no induzcan el voto, cabrones. Levanten la mano quienes crean que debe ser el pueblo el que decida al sucesor del compañero presidente. Ahí está. Así va a ser. Así va a ser. Y hago esta consulta porque los medios, y hay compañeros y compañeras que no quieren creer que va a ser el pueblo el que decide, pero va a ser la gente. Es cierto que la cópula, le digo yo, la cópula es hacer el amor. La cúpula ya mandó todos sus mensajes, ya dijo quién quiere que sea el relevo, pero ese mensaje no está llegando al corazón del pueblo. La gente dice, fíjate que no, yo estoy pensando en otra persona. Y yo veo, sin ninguna arrogancia, cómo a los lugares a donde voy, la gente me recibe con muchísimo cariño, con muchísimo entusiasmo, con muchísimo respaldo. Yo se los agradezco de corazón, se los agradezco de verdad, porque sí se va a necesitar que empujemos para lograr la coordinación nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y bueno, Violeta, también comentó Gerardo Fernández Noroña en otras entrevistas, hizo un reclamo. Él primero había salido a defender a Jacob Polensky cuando se registró y se fueron y le prohibieron participar y recibió muchas críticas. Él había salido a defenderla, pero después en otras declaraciones que hace a otro medio de comunicación, pues más bien acusa a Jacob de apoyar a Marcelo Ebrard y meter turbulencia en las encuestas de Morena. Y precisamente en una declaración textual, en la otra imagen, Leonardo, él dice: pensé que estaba actuando con la legítima intención de participar, pero luego en mi equipo me dijeron que está apoyando a Marcelo Ebrard. Entonces es incorrecto, yo la quiero mucho, pero que no entre a meter más turbulencias, hay que ser decentes. Pues Gerardo Fernández Noroña, son las declaraciones que hizo. En fin, pues está la clase política a todo lo que da, Violeta. Sí, Ernesto, y pues hay que esperar porque pues Jacob ya ha hecho una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial y pues tendremos que ver qué resuelve. Y bueno, desde su perspectiva, ella está siendo excluida y dice que eso es inaceptable, y estaremos viendo la resolución en los próximos días al respecto, Ernesto.